feliz noche para todos nuestros televidentes y bienvenidos a una nueva emisión de Noticias CNC. Ya estamos listos para darles a conocer los principales hechos que son noticia en el departamento de Arauca. Estos son los titulares para hoy viernes 1 de junio del 2012. Amparo volverán ganaderos ante incumplimiento del viceministro de Agricultura. Acuerdos fueron olvidados desde el nivel central. Gerente del Banco Agrario se pronunció sobre supuesto robo, del que fueron objeto varios docentes del municipio de Tame. Donde Metro Anciano del barrio Libertadores fue desalojado de la vivienda que ocupó por 18 años. Policía desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad para hacer cumplir la orden de un juez. Menor se entregó al ejército en el municipio de Tame, luego de permanecer 3 años en la guerrilla de la FARC. Comunidad de las riberas del Caño Chorrera y Baneguero buscan solución al desbordamiento de los mismos. A buena marcha avanzan obras en las principales vías del departamento. Se buscan recursos para mejorarlas en un 100%. Alcalde de Arauca entregó Salón Comunal del Barrio El Triunfo, que ganó la comunidad con una acción popular. Presenta las noticias, Carla Tendible Sierra. Y como siempre, mil gracias a todos nuestros televidentes que nos ven a través de la señal de Telesarare y Teleoriente en el municipio de Saravena y en Fortul a través de Fortel TV. Y por supuesto, en nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com. Iniciamos esta emisión de noticias contándoles que a paro volverán los ganaderos ante el incumplimiento del viceministro de Agricultura. Según los pecuarios, los acuerdos fueron olvidados desde el nivel central, por lo tanto realizarán una nueva protesta. A una nueva protesta regresan a los ganaderos de esta región del país, medida que afectaría el ciclo de vacunación que se realiza como zona de alta vigilancia ante brotes de fiebre aftosa que se han registrado en la vecina población. Según el representante del gremio ganadero Genaro Lo Mónaco, el viceministro de Agricultura Ricardo Sánchez López no cumplió con los compromisos pactados tras la visita a esta región. Nosotros los ganaderos del municipio de Arauca y Cravo Norte queremos decirle al señor viceministro de Agricultura que es un mentiroso, que le mintió a los ganaderos de Arauca, que donde enviar una comisión a hacer unas mesas de trabajo y esta es la hora que todavía no ha llegado esa comisión. Por lo tanto, nosotros tomamos la determinación de volver nuevamente al paro que teníamos hace 15 días. Luego que el responsable de que la sanidad del país se caiga es el señor viceministro de Agricultura por el incumplimiento que hizo. Entre los compromisos figurarían la falta para enviar la comisión a Arauca para las mesas de diálogo y abordar la problemática del sector ganadero que viene afectando el hato en esta región del país desde la directriz nacional, con el uso del dispositivo de identificación o chapeta, hecho que lo llevó a paralizar una de las principales arterias viales de la capital del departamento de Arauca y situación que les ha registrado pérdidas, enfermedad y muerte de sus animales. Inmediatamente, la semana siguiente se conformaban las mesas porque además el hecho de que no se ubiquen las mesas está provocando que el Comité de Ganaderos y el ICA regional está abusando de los ganaderos. Aquí tenemos pruebas concretas, como el señor Luis Eduardo Pinto y los señores del Comité de Ganaderos, cuando la orden que dio la jefe de Sanidad Animal cuando vino fue que se debería cobrar guía de movilización por finca, no por hierro, y aquí está la prueba donde lo siguen cobrando. O sea, que hicieron oídos sordos y por eso nosotros nos disponemos, después de esta rueda de prensa, a denunciar ante la Procuraduría al señor Luis Eduardo Pinto e igualmente al señor Juan Pablo Canay, director del Sinigán. Las actividades del frigomatadero para el sacrificio y comercialización de carne, así como el funcionamiento del comité de ganaderos serán restringidos con el inicio de la jornada de protesta, así como se tomarán otras determinaciones con el cual buscan paralizar el sector productivo más importante de la región, el sector ganadero, con el fin de que esta oportunidad se dé una verdadera respuesta a las situaciones de inconformidad que afecta el gremio en esta región del país. Nosotros, esa es la prueba, nosotros nos comprometimos a levantar el paro el día 18 y lo levantamos e inmediatamente comenzó la vacunación por parte de los ganaderos de Arauca, lo que quiere decir que nosotros cumplimos. En este caso, el mentiroso es el viceministro.
CNC Noticias, Arauca está informada. Y el gerente del Banco Agrario se pronunció sobre supuesto robo del que fueron objetos varios docentes del municipio de Tame. Según el encargado de la entidad bancaria, solo se conoce un caso y es investigado por la misma. Luego que docentes y directivas de ACEDAR dieran a conocer el robo en las cuentas bancarias del Banco Agrario de una gruesa suma de dinero en el municipio de Tame, el gerente de esta entidad financiera Zonal Arauca se pronunció al respecto. Pues lo primero que hace el banco es poner una señal de alerta a su interior. ¿En qué sentido? A poder comenzar a hacer las investigaciones necesarias al respecto. Necesitamos que si hay alguna persona que se ha visto afectada, se acerque lo más pronto al Banco Agrario y nos presente el formulario que yo le estoy haciendo a conocer, que es solicitud para análisis y aclaración de transacciones. Con esa queja formal, el banco entra al sistema interno de quejas, peticiones y reclamos y comienza el proceso de investigación y, si es el caso, devolución del dinero. Invito a los docentes que tengan esta clase de inconvenientes a hacerlo saber de la entidad y llenar los diferentes formularios, así como indicó que se puede estar seguros que se investiga al interior de la corporación y, de acuerdo a los resultados, se les devolvería el dinero que se les hurtó de las cuentas mediante el mecanismo supuestamente de clonación de tarjetas. Esta semana tengo conocimiento que presentaron dos hechos irregulares, de los cuales una presentó ya la queja formal al banco y estamos esperando ahora que la otra la lleve en el transcurso del día entre hoy y mañana para poder meterlo al sistema y comenzar con el proceso. Pues sería muy interesante que ACEDAR nos los haga conocer por intermedio de las personas que se han visto afectadas para poder, entre más rápido tengamos la documentación, más rápido le podemos dar una respuesta a los usuarios del banco. Asimismo, indicó que cualquier entidad bancaria está expuesta a este tipo de sucesos, por lo que no hay por qué sembrar un pánico financiero, pues ya se tomaron los correctivos del caso y la entidad es una de las más vigiladas por los diferentes entes de control. Pues temor no debe haber, porque el Banco Agrario, como la única institución oficial, es el banco más vigilado de Colombia, porque tiene todas las contralorías que lo investigan, más la superintendencia financiera. Por lo tanto, el banco entrará con sus procesos normales y, si es el caso, le devolverá el dinero al que sea. No hay que tener ningún tipo de temor con el Banco Agrario. CNC Noticias, Arauca está informada. Y don Demetrio, un anciano del barrio Libertadores, fue desalojado de su vivienda que ocupó por más de 18 años. La policía desplegó un fuerte dispositivo de seguridad para hacer cumplir la orden de un juez. Con un fuerte dispositivo de seguridad llegó la inspectora de policía al barrio Libertadores en compañía de los propietarios del predio donde vivía don Demetrio, este hombre de 69 años que padece una penosa enfermedad y que le imposibilita trabajar, incluso moverse, y que, según dice él y la misma comunidad, vive en el lugar hace más de 18 años. Yo no estoy aquí por mi gusto ni por mi placer. ¿Por qué no me... Hay una orden del juez, de un juez de la República, que ordena la restitución del inmueble. No hay una orden contraria. Si en la tutela, el juez de tutela o el que está conociendo ahorita en la segunda instancia me hubiera dicho suspenda la orden del juez que ordenó la restitución, yo inmediatamente la hubiera suspendido. Más de 5 patrullas cargadas de uniformados aseguraron el área como si se tratara de una cinematográfica muestra de seguridad y poder. Un bus perteneciente al programa del adulto mayor estaba listo para llevarse al abuelo. Algún mago movió ciertos hilos que llevaron a que don Demetrio tuviera en un día las ayudas del Estado conformadas en mercados y beneficios con las que no contó desde su llegada al lugar. Ahorita sí vienen a prestarle al día del anciano. Ahora sí vienen a traerles mercado, cuando nunca traen nada, todos prometen. Yo no entiendo por qué la policía se prestó para esto. Eso es lo que yo no entiendo y vuelvo y digo, ¿por qué se prestaron para allá el señor al ancianato? Y yo quisiera que el mayor me diera, o coronel o lo que sea, porque eso yo no entiendo casi nada de rango, ringo, esa vaina, para que haga el favor y nos explique aquí delante de ustedes qué pasó y por qué se lo llevó y por qué le buscó cupo al ancianato a donde metro, a qué lado estamos. El pasado 4 de abril, cuando se conoció la decisión de un juez que obligaba al abuelo a abandonar el predio y que abogados dieran un plazo para el desalojo, la comunidad interpuso una acción popular en busca de que a don Demetrio se le reconociera las mejoras y el tiempo que estuvo en el lugar. Sin embargo, fue sacado. ¿Qué dijo la inspectora? Pero hasta el momento
La orden del juez que ordenó la restitución está vigente sin ninguna contraposición o ninguna contraorden. Por lo cual, yo procedo, como ya se hizo y se hicieron todos los trámites, a ubicar al señor Demetrio en la mejor parte, que hay en el ancianato, donde va a gozar de toda una cantidad de prerrogativas que no las tiene ninguna otra. Déjame en hablar. Y si aquí mañana, en segunda instancia, decide el juez de segunda instancia que el inmueble vuelve al señor Demetrio, el señor Demetrio está en el ancianato y ya se volverá a traer aquí, pero será el juez de segunda instancia. Mientras tanto, la orden del juez que ordenó se cumple, se cumple. Aunque los ánimos se calentaron, la decisión ya estaba tomada. Sin embargo, lo que más extrañó a la comunidad, que no llegaran al lugar funcionarios del Ministerio Público, llámese Personería o Defensoría del Pueblo, para por lo menos verificar que se respetaran los mínimos derechos que le quedan a don Demetrio, según la comunidad. Ya han sido vulnerados primordiales, como es el derecho a una vivienda, a una vejez digna y a un debido proceso. Si le quitan la casa, bueno, que se la quite. Si se la van a dejar, que se la den, pero esperen el veredicto. No entendemos por qué lo llevan engañado un señor que, de todas maneras, ninguna institución, ninguno le ha venido a traerle nada. CNC Noticias, Arauca, está informada. Es momento de hacer una pausa comercial, pero en minutos espere. Menor se entregó al ejército en el municipio de Tame, luego de permanecer 3 años en la guerrilla de la CFAR. Comunidad de las Riberas del Caño, Chorrera y Baneguero buscan solución al desbordamiento de los mismos. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Ahora tu compra sale premiada. Reclama tu bono ganador por toda compra que realice en el Paseo Comercial Carlos Isael Gaona y Carrera 20 Avenida Olaya Herrera. Podrás ser el feliz ganador de excelentes premios. Compra y gana. Comerciantes Unidos por el Desarrollo de Arauca. Inserpa ESP satisface las necesidades y expectativas de sus usuarios a través de la prestación de los servicios públicos de acueducto, instalación temporal de redes de acueducto, acuerdos de pago, acometidas a la red y legalización de acometidas e instalación de medidores, alcantarillado, desocupación de pozos sépticos, acometidas a la red, servicio de vacuum, reposición de cajillas, entre otros. Servicio de aseo, recolección con rutas programadas, facilitación de equipos para la recolección de escombros y basuras. Contamos con personal calificado para el logro de objetivos y metas que permite mejorar la prestación del servicio. Inserpa, una imagen de liderazgo en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. La lactancia. ¿Qué es la lactancia materna? La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF señalan que la lactancia es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños. La leche materna siempre está disponible para ser administrada, no requiere preparación, siempre está a la temperatura ideal, facilita la alimentación nocturna y además, el seno es el mejor recipiente para la alimentación de nuestros hijos. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en intervención forzosa. Gobernación de Arauca, es hora de resultados. Global TV, lleva la señal a tu casa. Sin costos adicionales. Sin contratos que amarren. Tarifa única. Con una gran variedad de canales. Noticias locales. Global Televisión. Juez. Con prendas innovadoras. Juez es tu estilo de vida. Una marca moderna. Ágil.
joven y atractiva. Pues es tu tienda de ropa. Gracias por continuar con nosotros y recuerde que para estar informado las 24 horas al día, usted puede visitar nuestra página en internet www.canalcncarauca.com. Y un menor se entregó al ejército del municipio de Tame luego de permanecer por 3 años a un grupo subversivo de las FARC. El Ejército Nacional entregó como reporte la movilización de un joven de 17 años de edad que se presentó de manera voluntaria ante un puesto de control militar que adelantaba una unidad del Batallón de Ingenieros Rafael Navas Pardo, ubicado en la electrificadora del municipio de Tame. Según boletín oficial, el menor pertenecería a la cuadrilla móvil Alfonso Castellano del Frente Décimo de la FARC, en la cual permaneció durante 3 años. El menor, conocido bajo el alias de Gerson, fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Asimismo, se presentó ante las unidades militares con 3 fusiles AK-47, 1.550 y una M16, 3 proveedores para los mismos, abundante munición, un radio de comunicación y una antena. El comandante de la guarnición militar dio a conocer sobre la violación de los derechos humanos de los niños, niñas y jóvenes del departamento que han sido y siguen siendo víctimas de los grupos al margen de la ley, situación que es altamente repudiada y rechazada, quien hace un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario para que se condene este tipo de accionar del ELN y la FARC. CNC Noticias, Arauca. Esa informada. La comunidad de las riberas del Caño Chorreras y Beneguero buscan solución al desbordamiento de las mismas tras cada lluvia. Según los habitantes de este sector, las obras muestran falta de planificación. Afectado con los trabajos que se realizan en el Caño Las Chorreras y Beneguero, se han visto varias familias aledañas puesto que presentan rebosamiento tras cada lluvia por el taponamiento del mismo tras los trabajos que realiza Corpor Nokia con la canalización y que ha sido denunciado por líderes comunales antes de iniciar el proyecto. Pues déjeme decirle que de verdad es bastante complicado porque cada vez que llueve, las dos familias que estamos acá nos inundamos y son puras aguas negras. Entonces siempre estamos complicados pues por lo que hay niños, o sea, uno de adulto pues se aguanta, pero igual manera uno lo hace más que todo por los niños, porque usted sabe las enfermedades, yo ya tenía a los niños hospitalizados también por eso, por infección y todo eso. Según la comunidad, los trabajos se realizan a media marcha y preocupa que en ese momento presenta malos olores con represamiento de aguas y no se sabe dónde van a parar estas cuando se extrapone los lugares que están siendo intervenidos, pues no tiene las diferentes salidas. Acá estaba en Serpa. Y estuvo supuestamente taponando eso, pero de igual manera dijeron que no, que porque eso no se rebosaba cuando ellos han venido. Y entonces nosotros hemos llamado cuando se estaba botando el agua, pero nunca viene. Acá estaba el alcalde, antier estuvo el gobernador y se ha dado cuenta de la situación y pues el gobernador antier me hizo el favor de regalarme 6 vías de relleno, pues para la misma situación por la cuestión de los niños. Pues el gobernador muy querido me dijo que pues que él cuando saliera en la situación de las casas y eso me iba a colaborar para sacarme de acá o sacarnos de acá para una casa digna y pues que teníamos que darle un poquito de espera, que lo esperáramos de igual manera, pues uno comprenda la situación de ellos. La queja, que ha sido reiterativa, sin embargo, no se ha entregado una respuesta por parte de los entes encargados de la construcción, pues espera que se culminen las obras. Sin embargo, la comunidad continúa a la espera de una pronta solución. Pues la cuestión es que en la parte de atrás, como ustedes pudieron dar cuenta, están terminando de canalizar el caño, pero como eso lo retienen cada ratico, el contrato, entonces ellos hacen los costales de arena y taponean eso y hacen que el agua se retenga y hacen que se inunden las casas. CNC Noticias, Arauca está informada. Es momento de hacer una pausa comercial, pero en minutos espere. A buena marcha avanzan obras en las principales vías del departamento. Se buscan recursos para mejorarlas en un 100%. Alcalde de Arauca entregó Salón Comunal del Barrio El Triunfo, que ganó la comunidad con una acción popular.
Inserpa ESP satisface las necesidades y expectativas de sus usuarios a través de la prestación de los servicios públicos de acueducto, instalación temporal de redes de acueducto, acuerdos de pago, acometidas a la red y legalización de acometidas e instalación de medidores, alcantarillado, desocupación de pozos sépticos, acometidas a la red, servicio de vacuum, reposición de cajillas, entre otros. Servicio de aseo, recolección con rutas programadas, facilitación de equipos para la recolección de escombros y basuras. Contamos con personal calificado para el logro de objetivos y metas que permite mejorar la prestación del servicio. Inserpa, una imagen de liderazgo en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Ahora tu compra sale premiada. Reclama tu bono ganador por toda compra que realice en el Paseo Comercial Carlos Isael Gaona y Carrera 20 Avenida Olaya Herrera. Podrás ser el feliz ganador de excelentes premios. Compra y gana. Comerciantes Unidos por el Desarrollo de Arauca. La lactancia. ¿Qué es la lactancia materna? La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF señalan que la lactancia es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños. La leche materna siempre está disponible para ser administrada, no requiere preparación, siempre está a la temperatura ideal, facilita la alimentación nocturna y además, el seno es el mejor recipiente para la alimentación de nuestros hijos. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en intervención forzosa. Gobernación de Arauca, es hora de resultados. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Global TV lleva la señal a tu casa. Sin costos adicionales. Sin contratos que amarren. Tarifa única. Con una gran variedad de canales. Noticias locales. Global Televisión. Juez. Con prendas innovadoras. Juez es tu estilo de vida. Una marca moderna. Ágil. Joven y atractiva. Juez es tu tienda de ropa. Continuamos con más información, no sin antes recordarles que esta emisión de noticias es transmitida por Canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en el municipio de Saravena y en Fortul. Y a buena marcha avanzan las obras de las principales vías del departamento. Se buscarán los recursos para mejorarlas en un 100%. Una importancia en los significativos avances en las obras que se construyen en el departamento, especialmente el de vías, destacó el secretario de Infraestructura Física Alejandro Sarmiento al dar a conocer que se ha personado de la necesidad de la comunidad con el fin de que los contratistas entreguen estas para beneficio de los diferentes sectores. Sí, esta era una de las obras que al iniciar este gobierno estaban detenidas, que no había tenido su inicio. De hecho, no le habían hecho el giro por algunas congestiones en la finalización del año anterior del anticipo. Una vez iniciamos este gobierno, procedimos a girar el anticipo para que, de acuerdo a los contratos, al contrato y a la actividad contractual pactada, se diera inicio. La obra avanza en la pavimentación desde el punto conocido como o desde el retén de Caño Limón o desde la intervención de Caño Limón hacia Arauquita. Avanza también desde Arauquita hacia Arauca en el reparcheo de algunas zonas, en la intervención de algunos tramos de la vía que estaban dañados.
dijo que la parálisis que se registra en algunas horas en la vía Arauca-Arauquita-Saravena será realizado con el contratista, pues debe estar permanentemente habilitado un carril que permita la libre movilidad por la zona si se tiene en cuenta que este es de tránsito continuo. Sin embargo, esta como otras obras que han manifestado que en algún momento deben detenerse por las lluvias, hemos dicho que deben continuar, aunque se haya bajado el rendimiento, deben continuar con su ejecución. Asimismo, se analiza la forma de gestionar recursos que permitan la recuperación de un corto tramo faltante que constituye de la Yela Antioqueña a la entrada del complejo petrolero de Caño Limón. Ya estamos planeando, es la nueva inversión que debemos hacer una vez se finalice este contrato para seguir mejorando el trayecto, no solo desde Caño Limón hacia Arauquita y de Arauquita hacia Aravena, sino también en el sector que desde el municipio de Arauca conduce, o desde la Y conduce hacia Caño Limón, donde hay dificultades también en la vía por su deterioro. Las obras que se adjudicaron desde el año anterior presentaban unos retrasos que permitió la llegada del invierno. Sin embargo, no es aceptado paralizar las obras por dicha excusa, manifestó el secretario Sarmiento. CNC Noticias, Arauca está informada. Y el alcalde de Arauca entregó un salón comunal del barrio El Triunfo que ganó la comunidad con una acción popular. Este centro busca el beneficio colectivo, así lo manifestó el presidente de la Junta de Acción Comunal. Las llaves del nuevo salón comunal del barrio El Triunfo fueron entregadas a sus habitantes por el alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar. Sí, casualmente el día de hoy, luego de una gestión hecha en la administración municipal, se hace entrega formalmente mediante comodato del salón comunal para este barrio del municipio de Arauca. Proviene del ejercicio de una acción popular, pero que de todos modos dentro del presupuesto del año pasado se incluyó y hoy en día estamos entregando la obra al presidente de la Junta de Acción Comunal. La amplificación fue construida acatando una acción popular interpuesta por la comunidad de dicho sector desde el año 1992. Casualmente eso es lo que se busca es tratar de que primero el trabajo de los presidentes de la Junta de Acción Comunal sea mucho más fácil, segundo la comunidad tenga donde reunirse, y se espera que brindándole estos espacios, ellos también pongan de su parte y procedan a participar, porque la ciudadanía muy poco participa. Estamos en una democracia participativa, pero que la gente todavía no lo ha entendido. El presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio El Triunfo, Adolfo Soracá, afirmó que el salón comunal se requería con urgencia, ya que la comunidad no tenía un lugar donde reunirse. Sí, claro, pues es que nosotros no contábamos aquí con donde hacer las reuniones de la Junta de Acción Comunal. Y el año pasado nosotros no nos reunimos ni una sola vez, porque no teníamos dónde. La casa donde nosotros hacíamos las reuniones, el señor la arrendó y quedamos sin dónde hacer reuniones. Entonces optamos por hacer interponer esa acción popular para que se nos diera esto que hoy en día tenemos, que el señor alcalde nos está haciendo entrega de las llaves del salón. Esto no es para nosotros, esto es para toda la comunidad, para la comunidad del barrio El Triunfo, del Porvenir, de Arauca, de toda Arauca. ¿Sí? Porque si aquí pues, se pueden dictar capacitaciones, se pueden dar unos almuerzos para los ancianos, para capacitaciones para las madres cabeza de familia, todo eso nos metimos nosotros en la acción popular. CNC Noticias, Arauca está informada. De esta manera llegamos al final de esta emisión de Noticias CNC. Mil gracias por acompañarnos, los esperamos en una nueva oportunidad. Y recuerde siempre, con Noticias CNC, Arauca está informada. Ya estamos aquí. Cablevista, operado por Global TV Comunicaciones, comprometidos con usted.